Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy estoy aquí con dos señoritas muy especiales, pero voy a dejar que ellas mismas se presenten. Chicas. Hola, me llamo Angelita Mangue. Soy de la Guinea Ecuatorial, pero actualmente me encuentro en España por motivos de estudios. Hola, yo me llamo María Cristina Almendra, soy de Guinea Ecuatorial y actualmente me encuentro en España por motivos de estudio. Muy bien, chicas. Y dime, ¿qué estáis estudiando las dos? ¿Qué estudiáis? Pues yo estoy haciendo un grado superior de Administración y Finanzas y ese es mi segundo año que estoy acabando. Okay. Y pues nada, es eso. Ok. ¿Te gusta? ¿Te está gustando lo que estás estudiando? La verdad que sí. Sí, me gusta mucho. Muy bien. ¿Y tú, Cristina? Bueno, yo me estoy preparando para hacer una nueva selectividad porque la otra, o sea, no me llegó para hacer la carrera que quiero hacer y es eso, me estoy preparando. Okay. Para enfrentarme a ella, pero con más armamento. Claro, claro, eso es. Con fuerza y pues con determinación, pues de lograr todo en este mundo. Y dime, ¿qué os gusta hacer? ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Pues yo en mi tiempo libre escucho música. Siempre hago videollamadas con mis amigos, mis primos, para pasar el tiempo. Y también a veces dedico mi tiempo libre para maquillarme, ajá, que soy buena haciendo eso y me gusta. Me maquillo, pongo mi peluca, a veces hago videos haciendo publicidad sobre mi negocio de las pelucas que tengo en Instagram de Beauty Mangue. Ajá. Y otras veces tomo mi tiempo libre para hacer mis videos en TikTok. Muy bien, luego tendremos que ir a verte. Vale. Y yo, pues en mi tiempo libre, a mí sobre todo me encanta mucho bailar, sobre todo bailar, me encanta, es mi pasión. Y otras veces escucho música relajante, leer a veces, hablar con los amigos, con la familia, ya que la familia está muy lejos ahora, la familia está muy lejos. Hay que tomar un tiempo de vez en cuando para charlar con ellos, saber cómo están. Y también solía grabar TikTok. Ok. A veces. Eso está muy bien. Chicas, ¿qué es lo que más echáis de menos de Guinea? Porque sé que actualmente estáis en España. ¿Qué es lo que echáis de menos? Y habladme un poco de vuestra tierra. Es que me encanta. He estado últimamente hablando mucho de vuestra tierra. Y, por cierto, me quiero ir ahí. Así que habladme un poco de Guinea. Bueno, empiezo yo. ¿Qué es lo que más echo de menos de Guinea Ecuatorial? La verdad, la comida tradicional. A mí me encanta comer, o sea, lo echo mucho de menos, estar con los amigos, con la familia, salir de fiesta, o sea, estar a nuestra bola, ¿entiendes? Sí, sí, y sobre todo cuando nos vamos al paseo marítimo, tenemos un paseo marítimo donde casi la mayoría de la gente va, o sea, se va para allá. Para hacer sus cosas, sus videos, hay como parque de atracciones y eso es que es hermoso. Vale. Es hermoso. Y si te quieres ir para Guinea, yo te recomiendo que sí lo hagas porque te va a encantar. La ciudad es muy bonita, la ciudad de Malabo. Es muy bonita, la verdad. Vale.
Pues cuando voy, os digo para que pues voy a ir cuando vais vosotras para que me puedan mostrar cosas. Vale. Muy bien. ¿Y tú, Ángela? Pues yo lo que echo de menos en mi país, bueno, lo primero es mi familia, porque no he estado mucho tiempo con ellos, ya que llevo viajando muchos años atrás y siempre iba ahí solo para vacaciones, como que solo ya he pasado un año entero con ellos y luego de ese año tuve que venir aquí por lo de mi carrera y todo lo demás, pues echo de menos estar ahí con ellos, poder estar mucho tiempo con ellos. Y lo segundo, echo de menos la comida, que cuando me lo prepara mi madre es otro mundo. Echo de menos la comida, la verdad, la comida y el clima. Porque aquí con el frío y todo, a veces me agobio con tanto frío, me da rabia, no puedes hacer algunas cosas porque sientes frío y no puedes salir. Es verdad. Y también, ¿qué? Nada, a los amigos que tampoco les doy mucha importancia, pero también les echo un poco de menos. Vale. Chica, si pudies, si tuvieseis el poder de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaríais? Madre mía. Algo en el mundo. Sí. Pues yo, si pudiera cambiar algo en el mundo, cambiaría los tratos que dan a la gente cuando van en los extranjeros, la verdad. Porque a veces cuando uno viaja y vas a otro país, no te tratan igual. Alguna gente te trata un poco mal y también cambiaría, no sé, muchas cosas. La verdad es que ahora no se me está viniendo nada en concreto, pero en realidad me gustaría cambiar algo, simplemente que de momento no me está viniendo. Claro, es normal, es que os doy unas preguntas así y pues a veces hace falta pensar un poco. Cristina. Yo, ¿qué cambiaría normalmente? La discriminación. Hay mucha Eso. gente que discrimina a otros y Es que se nos... como antes. Sí, la gente ya no piensa como antes. Ahora, o sea, uno hace algo malo y cree que está, o sea, que es bueno. Sí. Y sin darse cuenta que perjudica a otros. Claro. Y yo cambiaría eso, en serio, la discriminación, porque hoy en día hay mucha discriminación. Sí. Hay muchísima discriminación. Muchísimo. A ver si poco a poco se va cambiando esa tontería, porque es una tontería, al final. Exactamente. Me gusta muchísimo que llevas cuatro. Ah, muchísimo, muchísimo. Y una pregunta que te quería hacer. Es que se te va tu conexión un poquito. Me pone aquí, pero da igual. Tengo una niña en clase y tiene un afro precioso, pero siempre está diciendo que no lo quiere así, se lo quiere alisar. ¿Qué consejo le darías a un niño una niña que todavía no ha aceptado pues su pelo natural, por ejemplo? Cualquiera de las dos me puedes contestar, porque Bueno, yo como no te mujer, escucho bien. okay, como mujeres, que estoy diciendo que me encanta que lleves tu afro, ¿no? Estoy diciendo que en clase tengo una niña Sí, que a tiene mí me encanta un afro llevarlo igual suelto. que el tuyo, hermoso, pero siempre está diciendo que no le gusta. Yo creo que es porque no es normal aquí. Entonces te estoy preguntando, ¿qué consejo le darías para que acepte más, pues, esto que es parte de ella? A ver, yo de mi opinión, Sí. yo también tengo el pelo afro, así como lo tiene Cristina. Sí.
Sí. Pero, o sea, yo, a mí me es difícil andar con el pelo así con él, como lo hace ella. Sí. No porque me dé vergüenza, simplemente porque no me gusta tener el pelo suelto. Y aparte de eso, cuando tengo el pelo suelto al aire libre, a veces se queda más fuerte. Sabes que nuestro pelo es un poco Sí. así. Y ella, por suerte de ella, es que como es mulata, a ella no la afecta tanto como a nosotros que tenemos el afro fuerte, fuerte. Sí. Esa es mi razón por la que no puedo andar con mi pelo al aire libre, pero en el lugar de la niña, pero Sí. yo la diría, a ver, la diría que tiene que asumirlo porque ella no va a cambiar nada en su cabeza. Ha nacido con ello, tiene que acostumbrar a tener este pelo, a ir a clase con ello, mostrarlo a la gente, si les guste o no, porque ella no ha querido ser negra, no ha querido tener el pelo así. Sí. A ver, digo yo, no sé. Pero más que nada enseñar, yo creo que es la Sí, enseñanza. es que uno no elige cómo nace, uno no Ya, elige. la Pero claro, verdad. esto es un orgullo para mí, ser negra, en serio, y Las tener blancas nuestro pelo que es tan versátil. que sí han que Es que se congela un poco, chicas. Dice que Cristina se le va el internet un poco. Vale, ¿qué me decías, Ángela? Lo siento, no te escuchaba. No te escuché. yo. Sí. Hiciste un comentario. Ah, pues decía que decía como lo que decía Cristina, que uno no elige como quiere nacer, Sí. porque yo tengo, he conocido a blancas que me han dicho que quieren tener el pelo como nosotras, de igual forma que conozco a negras que les gustaría tener el pelo como blanca, pero Claro. si has tenido, no lo voy a decir como mala suerte, porque no es mala suerte ser negra. Porque Sí, es una bendición y yo creo que es una bendición. ¿Qué se te va, Cristina, Ángela? Se te va un poco. porque yo estoy ahí, que ves el pelo así, puedes caminar con el pelo al aire libre, ¿por qué nosotros no podemos caminar así? Exactamente. Sí. Y es que ella tiene mucha razón, porque esto de vez en cuando a mí me pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa mucho. Yo ando caminando aquí por las calles así como siempre tengo el pelo así, es muy difícil que yo me haga trenzas. No es que no me guste hacer trenzas, sino es que me encanta tener el pelo así porque lo manipulo bien a mi manera. Y porque sabes Sí. cómo Y cuidarlo, la es gente principal. cuando se suele quedar. Ah, perdona. Lo sabes manejar, lo sabes trabajar, sabes cuidarlo. Si una no sabe, es más difícil quererlo. Cuidarlo. Eso es. Sí. Sí. Vale. Y Vamos. es que eso, hay uno debe estar orgullosa siempre de cómo es, de cómo ha nacido, de lo que Claramente. Dios ha dado. Uno debe sentirse muy Orgullosa orgullosa por de ser lo lo que que es, es, lo que tiene. de ser lo que es. Eso es verdad. Vale. Pero bueno. Perdona, ¿qué decías? No, ya acabé. Vale, la siguiente pregunta. ¿Qué lección, la lección más grande que has aprendido? De la vida, pero una lección que no has aprendido en el instituto, sino que es la lección de la vida, has aprendido pues fuera de la educación, lo que es la educación formal. De la vida. Sí. A ver, yo en mi caso, la lección más grande que aprendí en toda mi vida es que si yo misma no me pongo las pilas para salir adelante, nadie lo va a hacer por mí. O sea, nadie lo va a hacer por mí. Uno debe estar siempre para sí misma. O Claro. sea, porque actualmente hay gente muy falsa, hay gente muy falsa, e incluso familiares también, Sí. incluso familiares también. O sea, el mundo ahora mismo está muy contaminado de gente muy mala que no quiere el bien para los demás, siempre quiere el bien para sí mismo. Sí. Y de vez en cuando puede ponerse a pisotearte.
¿Entiendes? Y si tú no te pones las pilas, te arruinas. Claro. Gracias. ¿Tienes razón? Ángela, ¿la lección? A ver, yo, una de las lecciones que he aprendido en la vida es que debemos tener self-confidence. Sí. Confianza en sí mismo, ¿no? Debemos tener, sí, Sí. tenemos que confiar en nosotros mismos, Sí. porque cuando no confías en ti, con lo Ajá. mucho que la gente quieran motivarte en hacer algo, si no confías en ti no podrás hacerlo. Y Claro. una de las cosas que también he aprendido en la vida es que tenemos que valorar a la gente que tenemos hoy, Sí. porque el mañana nunca se sabe. Puedes tener a alguien hoy, puedes estar hablando con alguien hoy, no sabes si es la última charla que vas a tener con la persona, y si no le valoras, no le llores cuando ya no está. Claro, ok, muy bien, chicas. ¿Dónde os veis dentro de 10 años? 10 años suena como que queda muy, 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 muy lejos, pero os digo yo que yo tengo unos añitos más que vosotras que pasan volados, volados. Así que la pregunta es esa: ¿dónde os veis dentro de 10 años? Preguntas difíciles, lo siento. No pasa nada. Yo, donde me veo dentro de 10 años, me veo rodeada de muchos niños. Ah. Porque yo quiero ser una madre que tenga muchos hijos, créeme. Qué bien. Sí, yo adoro a los niños, me encantaría ser madre, si es posible ya, pero bueno, no, porque tengo que estudiar Sí. para poder dar a mis hijos lo que he tenido, ¿entiendes? Pero a mí me encantan los niños. Y también me encantaría, no sé, llevar a cabo un negocio propio, de no estar siempre bajo la sombra de un jefe, Sí. porque no es bueno. Uno mismo debe ser emprendedor de lo que está llevando a cabo Claro. o lo Muy que bien. quiere llevar a cabo. Me gusta eso mucho. Ángela. ¿Dónde me ven en 10 años? Pues tener un negocio propio, una empresa propia, Sí. estar casada, tener a mis hijos, dejar, o sea, dar a mi familia la vida que yo quiero, que bueno, sí que llevan una buena vida, pero yo quiero como subir lo que tienen. Claro, eso está bien, está bien. Para vosotras, chicas, ¿qué preferís? Un sábado por ejemplo, como mañana, que estamos de fin de semana. ¿Una noche de Sí. Netflix o fiesta ahí por ahí? Una fiesta así a lo grande. O Netflix. Vamos a hacer como si no estamos viviendo esto. Vamos a imaginar. Normalmente, ¿qué preferís? Yo personalmente estar de fiesta. Sí. Estar de fiesta. Porque Y como te he yo. dicho desde el principio, a mí me encanta mucho divertirme, me encanta bailar, sobre todo me encanta animar las cosas. Sí, Yo es sí. que no estoy quieta casi nunca. En Okay. serio. Eso, hay que A vivir. mí también me gusta la fiesta. ¿Sí? A ver, también me gusta Netflix, pero no como la fiesta. Es que cuando estás en una fiesta, Te olvidas olvidas de... muchas cosas. Estás ahí y lo pasas genial. También es verdad, ¿vale? Okay. ¿Cuál es vuestro lema en la vida? ¿Cuál es vuestro lema? La mía, yo tengo una. A ver, comparte, comparte. La mía es sigue siempre adelante. Okay, muy bien. Sí. Muy bien. Con lo mucho que las cosas sean difíciles, sigue siempre adelante. Okay, muy bien. Sí, está bien. Y o sea, y mi lema es tener siempre, siempre, siempre a Dios presente. Ah. Porque Él es el único en todo el universo que es capaz de hacer que todo sea posible. Y si uno confía plenamente en Dios,
puede llegar a mucho más, a muchas cosas. Y siempre digo que todo irá bien, no importa cuántas cosas vayan mal, no importa si el mundo se acaba, todo irá bien, eso siempre. Por supuesto. Okay, chica, para vosotras, ¿qué significa felicidad? ¿Qué es la felicidad para vosotras? Para cada persona es distinto, es La una verdad. cosa distinta. Para vosotros, ¿qué es felicidad? A ver, en mi opinión, lo que considero felicidad es el ánimo emocional que uno, o sea, uno, ¿cómo lo puedo explicar? Es el ánimo emocional que te das a ti misma. Vale. Porque yo siempre he dicho que tu madre te puede hacer estar feliz, tu padre, tus hermanos, pero la felicidad que tú te entregas, que tú te estás provocando, nunca termina, siempre está ahí, a pesar de que tus amigos te pueden hacer feliz, pero también te pueden hacer estar triste. Sí. Así que la felicidad propia Sí. es lo que yo considero felicidad. Okay. Uy. Nunca esperes que alguien te venga a hacer feliz cuando tú puedes crear tu propia felicidad. Sí. Te escucho, te escucho. Sí, ¿qué dices? Felicidad. En primer lugar, la felicidad es un término relativo, ¿entiendes? Que hoy, ejemplo, ahora mismo estamos hablando, estamos sonriendo, yo creo que estamos felices, ¿no? Sí. Pero fuera que en otro lugar, en otro sitio, hay alguien que esté llorando, que lo esté pasando muy mal, y es eso, la felicidad es algo relativo. Okay. Y como ha dicho Ángela, la felicidad está en uno mismo. Si uno mismo se mentaliza que es feliz, pues es feliz y ya. Es Exactamente. felicidad. Rodéate de cosas, rodéate de cosas y de gente que te haga sentir muy especial, que te hagan sentir que vales mucho, que te den esa paz interior, ¿sabes? Porque cuando hay paz, hay felicidad, Ah, ¿sabes? es verdad, eso me gusta mucho. Chicas, sé que en Guinea se habla varias lenguas, el Fang, el Bubi, Sí. muchas cosas por las tribus distintas. Me gustaría que cada uno me enseñara una palabra. No hola, porque me han enseñado hola ya, pero otra cosa, alguna palabra, alguna expresión. Por ejemplo, te quiero, como diría, te quiero. A ver, yo soy fan, bueno, Ah. aunque no, sí, yo soy fan y no hablo bien, bueno, prácticamente casi no hablo, pero entiendo y sé decir unas cosas. Y lo que te puedo decir en fan es como waboje, que significa ¿qué haces? Okay, muy bien. Okay, gracias. Y aquí va, que significa gracias. Ah, okay. Aquí va. Okay. Muy bien. Okay, gracias. Cristina. Yo un término en fang, una palabra te diría Yonenwa, Yemamaulu, que significa Yonenwa es como decir estás bien y decir Yemamaulu, las cosas funcionan bien, va todo bien, Okay. Oh, pasa. repite. Frase. Yonenwa. Yo no envío. O ye mama, yonemwa, No. o ye mamaulu, que significa las cosas van bien, ye mamaulu. Es una Porque pregunta. yo también soy fan, al igual que ella, pero Sí, sí, creo sí. que somos de distintas tribus. Ah, oh, o sea, dentro del fan hay Sí. tribus distintas. Sí. Sí. Ah. Como por ejemplo, yo soy fan de la tribu Esanguac en Mikomisen. Ah, okay. Y tú Sí. vas allá. Y Oh, perdón. mi tipo de fan es el Okak. Ah. Hay Okak y hay Untumu. Ah, okay. O sea, ¿os conocisteis en Guinea o en España?
en España, aquí. Ah, ok. Pero es bueno conocer gente de nuestra tierra, es bonita, ¿no? Nos hace sentir más, pues, protegidas, ¿no? De una manera. Y no. Exactamente. Ajá, perdona. Ángela, ¿decías algo? No, contestaba a lo que decía. Oh, vale, ok. Ok, pues la última pregunta que os voy a dar, que todos sabemos que este año ha sido difícil, este año, el año anterior, con todo lo que estamos viviendo. ¿Qué os ha enseñado este año? ¿Qué os ha enseñado de verdad? A ver, como lo he dicho antes, que tenemos que valorar a la gente que tenemos en presente para luego no llorarles cuando no van a estar. Lo que he aprendido en este año es que mostremos a la gente lo que sentimos por ellos para luego no decirlo cuando ya no estén. Porque hay gente que tiene una hermana, nunca dice a su hermana lo mucho que la quiere, pasan todo el tiempo discutiendo, una amiga o su madre o su padre, pero cuando ya no esté, llora, la sube en los estados, la va dedicando cosas, cosas que podrías haber hecho cuando vivía y no lo has hecho. 100%, 100, estoy de acuerdo. Ya, por eso digo que sinceramente tenemos que valorar a la gente que tenemos cuando siguen vivos, en Claro. vez de llorarles cuando ya no están, porque yo conozco a ciertas jovencitas que no son mis amigas, son unas conocidas, que no obedecen mucho a sus padres, ¿no? Especialmente a la mamá, que siempre cuando la mamá habla, pues como que dicen lo que quieren. Sí. Y una de ellas, por mala suerte, perdió a su madre el año pasado y como que siempre la sube y todo eso. Y a veces cuando la sube, no me da rabia porque la sube, me da rabia por la forma que yo veía que ella trataba a su madre, porque Claro. una de las cosas que, o sea, una de las cosas que más valoro en este mundo, aparte de mi vida, es a mi madre. Claro. Sí. Porque normalmente yo sé por lo que pasan las madres, aunque crezcas con tu madre y tu padre, lo que tu mamá siente por ti no suele ser igual, aunque hay gente que dice lo contrario con el padre, pero yo en mi lugar es con mi madre. Claro. Así que la forma que yo veía que trataba a su madre y que ahora la esté llorando, es Sí. como hacer a las demás saber Sí, que sí, valorar a las madres cuando aún las tenéis sí. para no tener que Sí. llorarlas cuando ya no estén. Bueno, buena manera de ver las cosas. Me gusta eso también. Y por último, Cristina, ¿qué dices? ¿Qué has aprendido en este Bueno, claro? yo como he dicho antes, que hay que tener a Dios presente siempre, Mal. ¿entiendes? Hay Sí. que tener a Dios siempre presente. Mal. Pedir mucha protección para tu familia, tus seres queridos, tus amigos, porque solo Dios, Él es capaz de librarnos de las cosas malas. Sí. ¿Saben? Hay mucha gente que sí ha perdido a sus familiares y eso, y no es por echarle la culpa a Dios, sino que ha pasado así o sea, porque ha tenido que pasar, ¿entienden? Sí, Y hay que creer mucho en Dios, hay que creer mucho en Dios. Y como ha dicho Ángela, y hay que valorar a la gente que tienes, la gente que está alrededor de ti. La gente que siempre está ahí para apoyarte y la gente que no está para apoyarte, valorarla también, pero de otra forma. claro, ¿Entiendes? eso es. Valorarles también de otra forma. Perfecto. Porque este año ha sido muy duro, de verdad muy duro, con el confinamiento, aparte de lo de las muertes. Con lo de los confinamientos, han aislado a mucha gente. Hay gente que ha perdido trabajos, que no tenía ni cómo alimentar a sus familias. Y normalmente eso es muy doloroso. Va. ¿Qué es lo que no saben?
Sí, es como un video de TikTok. Yo vi hace poco un video de TikTok, ella también lo vio, donde uno ponía en un grifo un sobre, lo llenaba de agua y ponía para África. ¿Y qué pasa? Y piensan que todo esto es humor. Y había gente, yo he leído comentarios, había gente que se ponía a reír, no sé qué, pero esto no es para reírse. Esto no es para reírse. O sea, ha sido un video muy malo. De muy Ha mal sido un video gusto. muy malo. Es como que nos están menospreciando. Están menospreciando a los negros. A los negros. Porque hay gente que a lo mejor me puede decir que no, yo no soy. Y a mí, o sea, yo siempre me he considerado negra, negra, negra. ¿Y qué pasa? Eso está muy mal. Solo saben de África lo poco que ven en la tele. Que si los niños de Somalia pasándolo mal, que necesitan agua, necesitan comida, y eso, y no saben nada más, y no saben que en África hay países ricos también. Ejemplo, el nuestro El nuestro, es uno, o el nuestro es puedo uno de decir los países que con más es uno de los países riquezas en más, África. Sí. exactamente, como el tercer país con más riqueza, porque nuestro país se genera petróleo, en Ah, Guinea Ecuatorial se genera petróleo, sí. sí. Y la gente no investiga, la gente no investiga, no, no sabe nada, no sabe nada. Y en la tele yo no entiendo cómo la gente de la tele solo enseña la Claro. parte mala, gente desfavorecida, gente que no tiene nada, y esto no está bien. Es por Es eso que es como que está hay que hablar. contaminando más. Sí. Como que está contaminando más al mundo a ver una realidad subjetiva, ¿entiendes? Sí, Una sí. realidad subjetiva. Y no generaliza todo. Sí. No generaliza todo. Eso es peligroso, ¿no? Mucha gente no toma en cuenta los esfuerzos que hacemos. Sí. No lo toma en cuenta. Como por ejemplo, en Guinea Ecuatorial se valora mucho, mucho a los blancos, ¿sabes? Sí, de hecho te puedo decir que si va un negro y un blanco para Guinea Ecuatorial en una empresa a trabajar, van a coger al blanco. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque yo no lo sé. Yo no lo sé, te lo juro que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero aquí es como lo he dicho antes, mucha discriminación. Y Sí, esto no debería hacerse así, no se debería hacer así para nada. Vas a ver, hay gente que te dice, no, gente de color, negra, y esto. De hecho, yo, el curso pasado, una de mis compañeras, no por ofender, no sé si me lo dijo en plan ofenderme o no, porque me dijo que no es por ofender, me preguntó que si en mi país había playa. Y yo me quedé en plan, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Es ¿Cómo en mi país no va a haber playa? ¿Sabes que en mi país hay playa? África. En serio, claro. Y yo En me quedé en todo el plan, país no hay. es que no les enseñan mucho. No Pero les a lo enseñan mejor es mucho. por Y la a ver, falta como yo te de dije. educación, porque si no sabes dónde está Guinea y no sabes dónde está África y no sabes, Exactamente. no sabes. Exactamente. Como yo he dicho que yo me estoy preparando para la selectividad de aquí, no sé qué, en las escuelas solamente imparten historia de España. Sí. Historia de España únicamente. Y ya está, solo saber de España y ya está. Pero en Guinea Ecuatorial tenemos historia de África, historia de toda África y de Guinea Ecuatorial, y también tenemos historia en el mundo actual, donde incluyen casi, o sea, incluyen todos los países. Debemos saber sus capitales, su flora, su fauna, o sea, su número de habitantes, Sí. pero como que Es no, diferente. como que no, En cada como país. que no. Y fija a ver que en toda África, Guinea Ecuatorial es el único país que habla español, Sí. el único país que habla español. Sí, No, pues sí. Fuimos en colonizados Sudáfrica por no, los porque yo españoles, pero
En Marruecos, sí. En ¿cómo se llama? Occidental, Sahara Occidental, también se habla. Y las dos A ciudades. ver, hablan español, pero nosotros lo tenemos como lengua Lengua oficial. Es oficial. el único país de África con lengua oficial español. A Ah, ver, respecto a lo que ha dicho Cristina, sí. le voy a empezar diciendo con un refrán que suelen decir, no puedes limpiar la casa de alguien si tienes la tuya sucia. Lo que pasa con lo que ya me he dado cuenta con los blancos, van en internet, van a África, porque yo me acuerdo cuando era más niña, porque en mi país yo vivo en una reja, es difícil esos edificios que la gente tiene aquí en Europa, ¿no? Ahí es más chalet que la gente tiene en casas de chalet. Y a veces salía afuera de mi casa para encontrar a mis vecinos. Y a veces ellos jugaban cuando llueve, o sea, lo tenemos como un ambiente, no ambiente de fiesta, sino ambiente de niños, que cuando llueve salís a bañar el agua de la lluvia y todo eso. Y yo me acuerdo claramente, porque en esos tiempos yo no sabía por qué los blancos lo hacían, que había de los que venían en los barrios, o cuando os ven que estáis jugando fútbol dentro del barro, ¿no? Os llaman para hacer fotos, o sea, se aprovechaban en esos tiempos que los niños van jugando y se ensucian para hacerles fotos, para luego mostrarlo y decir que se están pasando mal. Y no es así. Eso es una, o sea, nosotros estamos jugando y nos llaman y vais y vosotros como niños vais a posar, reís, no sé qué. ¿Creéis que a lo mejor lo hacen porque os quieren tomar foto cuando no lo hacen para luego publicar y decir los niños de tal país lo están pasando mal? Y como he dicho antes, tú no puedes limpiar la casa de alguien sin limpiar la tuya. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque desde que vengo aquí en Europa, no paro de ver a gente en la calle bajo frío y bajo sol, arrodillados y pidiendo limosna. Cuando en mi país Dios me escucha, yo jamás, jamás, se ha cortado por una llamada. En mi país, que Dios me está escuchando, yo jamás he visto a alguien de mi país o un extranjero de otro país pidiendo limosna en la calle. Nunca. Pero aquí lo veo. ¿Cómo puedes ir a ayudar a alguien de otro país cuando la gente de tu país no tiene dónde dormir? Veo a blancos durmiendo en la calle. En mi país no hay ni un guineano. Si quieres, cuando vas ahí, vete en los barrios ricos y barrios pobres, porque eso está en todos los países. Hay sitios donde vive gente en plan que tú sabes que esos tienen dinero y hay sitios donde vive gente que no. Y en los barrios pobres, que se llama los barrios bajos. Tú no vas a encontrar a ninguno de ellos dormir en la calle, ni siquiera pedir limosna, porque ahí todos son procuradores. No hay nadie que va a decir que necesito agua en mi casa, porque hay agua para todos y eso es gratis. Pero cuando van quitando sus revistas, que si no vamos a hacer donación a, nos, a gente de que si De África, África. ¿cómo podéis ayudar a la gente de África si en Europa hay pobres? Y hay pobreza que Exactamente. no hay en África. Esos niños que van enseñando, yo no sé dónde les quitan, Pero porque hay yo no sé que de qué recordar, país de África yo creo son, que es importante, pero en mi país. sí, hay que recordar que África no es un país, es un continente, es un continente, que es lo primero que Sí, hay. es un continente. Por eso Y digo que hay yo no sé de qué país de África lo quitan, porque yo he vivido en África y va, ve, no me he enterado tanto de todo lo que estoy viendo aquí en España, que ellos también están montando sus partes de drama. sí. Exactamente, exactamente. Y mucha gente dice, piensa que África es un país. Mucha gente piensa que África es un país. Y esto, yo, o sea, yo me quedo en plan, pero no conocéis la geografía. Sí. O sea, solo se limitan a saber dónde están y ya, nada más. No, Es que esto es muy malo. sí. Esto es muy malo. Y cuando los jóvenes, ahora hay nuevas generaciones, nuevos jóvenes, a medida que van a ir creciendo con esa mentalidad de que en África hay pobreza, que si no sé qué, discriminación. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace. Y cuando un niño que está creciendo ve a un mayor haciendo algo, va a tomarle como referencia y va a seguir con lo mismo. Claro, es que hay que Y aprender. sí que en África Sí. hay países
Así que en África hay países donde la gente lo pasa mal. De igual forma que aquí en España y en otras partes de Europa hay gente que lo pasa. ¿Por qué se concentran en África? Sí, es A verdad. ver, que ayuden a la El gente niño, de su... lo que siempre ve, el niño lleno Sí, de moscas. como lo de Lisa, ajá, Lisa, como lo del comentario de la chica esta, ¿te acuerdas que hiciste en TikTok Ya, que como un comparte video que a hice los en africanos? TikTok, que ella, una chica hizo un TikTok diciendo ventajas de ser blanca. Sí. Pues yo, a ver, cogí el sonido, dije que bueno, como en TikTok todo lo que uno hace, los demás copian. Yo no hice mi video con malas intenciones, lo hice simplemente porque cuando vemos un TikTok, un sonido, todos lo cogen, graban su video. Y yo hice ventaja de ser negra. Sí. A ver, eso ha creado Una ¿Qué polémica, en serio. pasó? Una ¿Qué pasó? polémica en TikTok y mi video circulaba casi por todas partes. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Y por qué? Que decían que es racismo, que sí, porque lo hace una negra, ahora no van a decir que es racismo cuando lo ha hecho una blanca. Y uno viene a comentar diciendo que en el video de la blanca ve más malos comentarios, pero en mi video no ve los mismos comentarios. Y yo en plan, ¿qué tiene que ver? Si simple es una aplicación para divertir y ya está. Exactamente, Ya está. exactamente. Tenemos un largo Exacto. camino por recorrer y mucho para Ya. aprender. Y pues yo espero que en este canal por lo menos estamos haciendo algo de eso. Estamos intentando abrir la mente de gente, Sí. o por lo menos puedo esperar que eso pase o que esté pasando. Ya. Es que Y tiene mucha razón. sí. La gente debería ser más de mente abierta. Sí, Hace debe. poco una chica estaba comparando a los negros con animales. Sí, pero eso no es nada nuevo. Claro. No es nada nuevo. Lo hemos Es visto, lo hemos oído muchas veces, pero es intentar. que si no se paran estas cosas, van a seguir surgiendo más y más Y es y correcto. Y es que más, tampoco se y va puede parar porque discriminación. acabamos de nacer, nosotras acabamos de nacer. Ellos llevan años intentando parar eso y no dejan. Claro. Y eso a veces tampoco les echo la culpa porque nosotros mismos los negros, no, algunos de nosotros no nos consideramos. Sí. Porque si que viaja a Europa o a otro país, ve a otro negro, le ayuda, le hace lo otro. A ver, yo creo que los blancos también nos van a tomar un poco nos van a tener un poco de consideración porque ayer vi un video en TikTok que lo subió, no sé si se llama Timbo, ¿no? Ah, Timbo, y sí. Creo que se llama Timbo, Sí. sí, que una negra que entró en ese programa para buscar novios y en vez de hablar lo que ha ido a hacer, empezó a hablar mal de los chicos africanos. Y yo la miraba diciendo, a ver, mujer, Pero un yo poquito creo de que respeto y ese consideración. video tenía una chica. Yo creo que la chica es mi amiga que vive aquí, creo. No, Pero ¿en serio? yo creo que es de broma. Es que ellos hacen vídeos para hacer reír. No, no, no era en serio. Ah, Ah, a ver, porque como lo he entonces, visto y eso es decía, lo que ¿por qué pasa hace eso? muchas veces vemos las cosas y no entendemos que es humor, porque se lo hicieron aquí, creo. Entonces era una imitación. Y a veces el humor de Timbo es un poco, si no sabes de qué va y que va trabajando en Sí. tu mente. Entonces hay que ir con ojo con él porque es que no sabes cuándo está bromeando o si sabes lo que te digo. Es porque como también veía a la gente comentar y yo Ah, creía que eso. todo era real. Sí. No. Pero la gente no sabe que el Ya. mundo es Yeah. real. Eso es lo que pasa. Que muchas veces ven las cosas y lo toman porque piensan, y es comedia, tú sabes cómo funciona el mundo Sí. de las aplicaciones. Humoristas. Y sí, es eso. Entonces no hay que tomarlo muy en serio porque es que nos volvemos locos. Entonces hay que intentar Ya. tomar las cosas así un poquito también. Pero nada, chicas, esto Ya. igual nos va Eso. a aportar porque vamos. Puedo
decir algo para todos los que van a ver este canal, para todos los que van a visitar este canal. Sí, decirles que se valoren mucho. Valórense tal y como son, el color que sean. Valórense mucho de verdad, porque valéis mucho. Valéis mucho. Todos nosotros valemos mucho. No importa el color. Solo hay una sola raza, que es la raza humana. Todos debemos considerarnos uno solo. Somos, no Sí. es una, es una raza de, y con etnias distintas, lenguas distintas, pensamientos distintos, pero somos una nación, pues debemos ser Así. así, una raza que es la humana. Tienes mucha razón. Y nada, con eso, chicas, pues A cortamos. ver, para los que van a venir a visitar este canal, como he dicho en principio, que me llamo Ángela Mangue y gracias por venir a visitar este canal, suscribiros a su canal, comentar, darle apoyo si quieres que te entrevisten por si quieres opinar sobre algo y lo ves muy largo para poder escribirlo en un comentario, puedes escribirla y pedir cita así para poder tener una entrevista y una conversación porque vuestras opiniones también importan, lo que digas también importa. Tú no sabes, a lo mejor lo que estás pensando es lo que puede cambiar el mundo o puede cambiar opinión de otra persona. Así que vuestro apoyo, vuestra consideración importa. Gracias por todo y suscribiros a su canal, por favor. Ay, es, ¿ves? Hermanas, muchas gracias. De Muchísimas nada. gracias. Y luego dejaré a sus Instagram y sus cositas ahí abajo para que las seguís también. Y con eso, chicos, Vale. os dejaré. Sí. Bye. Vale. Bye. Vale, A gracias. ver, Hasta ¿por qué luego. no puedo parar?